Hola, padre, no tortuga a nadie. ¡Ay, camarón! Hola, ¿qué tal, camarón? ¿Qué es lo que me estaba diciendo el día hoy? ¿Qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Le estaba diciendo que porque el agua aquí no había hecho ese ejercicio ahora. No, no, eso no me dijo, no. No, paja, va a creer que llegue el camarón, debe estar en ese. Mándome, puchica, hoy me lo he estado en un super día, me. Estuviera que me siento súper bien, me. Ah. Y no sé, yo quisiera regalar de todo, me. En serio. En serio, camarada, tal algo así, va. En serio, me. Yo quisiera regalarle a cualquiera. No, yo le quiero regalar a cualquiera algo súper, me. Oh, ya, está bueno, me dijo. Y me dijo, si viene un Junior, ahí me recordaba que le voy a regalar un jugo de Acora, me dijo. Ahí como ya este mundo. Ay, bien buena gente. Ajá, como yo le regalé. Sí, sí. Le regaló a Junior. Sí. Ajá, sí, él lo regaló, claro, un día. Que el día ey, un día, sí, camarón. Lo regaló un día a Sorbete, él. Ah, está bien. Otros $5 que me regaló aquel día. Bien malo. Pero lo bueno que nos invita. Ajá, lo bueno, o sea, ajá. Yo soy como el, ¿cómo se llama? El puente que él me da y yo lo distribuyo, va. Ah, no, ajá. En serio. Vaya, Fernando, invítelo al chito, güey. Invítelo. Vaya. ¿De verdad? ¿De verdad? A los juniors. ¡Vaya, Junior! ¡Hermoso, niño! ¿Sabes qué dijeron los juniors? ¡Qué linda mi sonrisa! ¡Cama! Cuando lo vieron haciendo ejercicio, ellos querían... ¡Camarón! Es que los juniors querían hacer ejercicio. Ajá. Vamos a ir a ver. ¿El qué? Como... No sé, esto es pura paja, esto no es saludable. Pero ya no hay de esos, camarón. ¿Tiene? ¿Y de eso? Uno de estos tiene coco. Uno de estos tiene coco. Este está bien para coco. No. No, el coco es malo para usted. Ay, Mike. Va, entonces lo más saludable que tenemos es agua. No. Mira, mira. Lo más saludable que tenemos. Venga, aquí. Lo más saludable que tenemos para los juniors es agua. Jason. Ajá. Ah, estos jugos no están tan mal, mire. Aunque no son naturales, pero creo que algo. Al igual. Sí, pero ya no van a cansar ustedes. Entonces le van a preguntar, ¿quién quiere Coca-Cola? Yo. Nadie. ¿Quién quiere jugo saludable? Yo. ¿Quién quiere Monster? Yo. Yo. ¿Quién quiere Red Bull? Yo. ¿Quién quiere agua? Nadie. ¿Quién quiere de aquellos que tienen nano y la ticha? Todos a camarón, todos, no, dice usted, todos, no, dice. Nadie quiere esto. Nadie quiere de esto. Yo uno de esos quiero. ¿Quién quiere hacer ejercicio? ¡Yo! Yo no de esto, me gusta. No. ¿Entonces después quieren de esto? ¡Sí! Yo no tengo. De eso, chiquito. Voy yo. No me traigo ropa más. ¿De eso sí es? ¿Quién va a querer este? De esto no, acá más. De esto no. Vaya, Junior. Yo como soy Junior también voy a agarrar uno porque. En serio. No como acompañan a la tortuguita. Nadie más quiere. Vamos a. Yo soy Junior, camarón. Va. Está grande. Pero me siento Junior todavía. Junior, no, ya cumplió 18. Yo tengo Melissa. Pululo, abrile ya a Temple. Corre. No, mire, teacher, mire que yo quería agradecer a todos estos niños porque la verdad es que ayudaron bastante el día de las madres. No, sí, trabajaron bastante. Abuela, sí. Y el otro día salimos así que los dolía, pero no importó. Va. Ayer salieron así, o sea, cualquier día de las madres salieron que les dolía todo. No, buenos días. Porque mire, estos bichitos me estaba diciendo Víctor ahorita que ahí abajo les metieron a sacar los regalos. Dicen que estaba bien caliente. Ay, y los niños estaban, aunque quebraron casi todos los regalos, pero no importa. Ajá. No, pero se ayudaron bastante. Ayudaron, sí, hombre, sí, claro, ayudamos. El otro día, camarón, teníamos que jalar regalos de abajo hasta aquí arriba. Sí. Hola, la Cuaki, esta niña. Mira esta niña, le miran toda la comida en las cucas, que parece cuca también. Ajá. Cuca, la pobre niña. Pero esta bichita ayudó, mira, a cortar las flores, andar a arreglar los regalos. Yo abajo, arreglaba regalos. Pero, gracias, algo, no
Sí. Sí. Yo arreglaba también regalos. También la Cuaqui el día que le traje a Papi Sugar, porque Papi Sugar no la quiso traer, ¿va usted? No. Un día no la quiso traer porque tenía que ir a la escuela también. Ajá. Pero cuando el día que fue el primero de mayo que sí, no trabajaron, esta niña se ayudó también, la Cuaqui. ¿Verdad? Porque nada de movimiento usted, ¿verdad? Sí, andábamos regando ahí los regalos. Y lo bueno es que salió bonito todo el evento. Sí. De la madre, ¿verdad? Sí. Gracias a los chitos. ¡Ah, Dios! ¡Ah, niños! Porque sabe que me está diciendo ahora que ya se había rendido por la dieta y en lugar de bajar 5 libras ha subido 5, pesa 125 ya. Y ahora apenas es 5 de mayo y la meta era 12 de mayo. Y llegó a pesar 120 libras, ahora pesa 125. La muñeca que ejercicio. Y tiene 3, 4 días que ya no quiere hacer ejercicio. El último ejercicio que hizo fue cuando hicimos un en vivo en el cocinando. Que tu cara estaba así. Bueno, ¿se acuerdan cuando hicimos ejercicio? Va. Y después viene. Estos niños, y lo peor es la palabra de uno. Mire, nano, usted prometió va a cumplir, va. Sí, hoy va a cumplir también. Puede cambiar, papá. La palabra. Hoy ese ejercicio. Subí hasta la barra, Santiago, pero vuela. No, a ver si fuera caminando bien, fuera, corriendo. Lo que más vale es la palabra de uno. ¿Verdad? Que mira la Cuaqui por ahora está poniendo las pilas, porque ¿cuántas libras va a bajar usted? 20 libras para Cuaqui. No sé. Si uno chile este día también hay que cumplir. Si yo digo voy a rebajar hasta que me quede sin nada, se va, o sea. ¿Qué? Ah, vos, nano, vos dijiste que le iba a bajar. Nano, lo va a pagar. ¡Nano, chale, mato! Agarra. ¿Qué? ¿Quién sabe? Vaya, ¿cuánto es 8 sodas? 60 centavos. ¿De qué la hayas tocado? Vale, 60 centavos. 8 por 6, 4. Son 48, 480. Más un monster. Yo toco de 6. ¡Ella está de calculadora! Había hecho ya la cuenta. Si eran coca, vale 60. Vieja, tienes razón. Razón. Yo cuando vine ya estaba haciendo cuenta. Yo dije, no me salía. Le dije como 4 veces y me había dicho que cabales. Es que no le había echado el monte. Quizás era $2. No le había puesto $2. Ah, no, pero quizás las $2.50. A ver, ¿cómo le había puesto? Ajá. Y esta vez me iba a cobrar. Me dijo que tiene esta para no está bueno. No, porque ella es probable que ella gana y no que le haga. Seguramente siempre que yo le pago siempre me quiero dar de menos. No me quiero de quitar yo. ¡Vuela! ¡Falta! Después va a agarrar dos moscas. Esta, dos, tres, cuatro, ahora sí, 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 ahora bacando bebecito. Mira la mujer, mira a ver. Aquí. Ya. Ay, ese nano. Bonita, o pasa pío.
tarde. Bueno, Junior, ya no seguimos interrumpiendo, sigan trabajando. Vamos a seguir, ok. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias, Maruca. Gracias. Ahorita. Ya. Ey, mire, ve, ¿qué le parece con los 400 dólares que va Nano de la Nayeli que nos pague él? Sí, ¡Nano! 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 ¡Se va! ¡Nano! ¡Se va! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Pure, pure, 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 pure! ¡Nano! 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 ¡Hola, Nano! ¡Que no le enciende la moto! Como vos dijiste que iba a invitar a los Juniors, va. Y cuando Nayeli va a ganar 400 dólares. De ahí, ajá. Fueron 11 dólares. Pagaste bien, hermano. Ah, como yo le voy a ganar el dinero, va, cierto. ¿Cuánto es? ¿10 dólares, jefa? ¿10 dólares, jefa? Como 11. No, como quiero ver. ¿Esto cuánto vale? La Tiny. Dólar. Dólar, vale. Dólar. Esto vale un dólar y esto creo que valen como 75, creo yo. Un dólar. No, los Power yo creo que valen como 3 coras o menos. No, dólar. Ah, dólar. Dólar. No, pero yo estaba diciendo que esto no valía un dólar, lo que estaba diciendo. Sí, yo creo que 3 coras. Vale, lo voy a pagar. Lo voy a pagar yo, camarón. Solo porque por la Nayeli, gracias a la Nayeli. Sí, cortesía a la Nayeli. Aparte de eso, ajá, lo voy a agradecer a Nayeli. Yo lo voy a agradecer. Bye, bye, pues. Bye. Bye. Ya es ahí, Nano. Mira, Manuel. Gracias, Nayelita. Yo te dije que yo te quería así porque así no voy a aguantar frío. Ajá. Y como así que, la abrazo, ¿eh? Ahí yo. Vaya, camarón. Aquí está, ahí voy a pagar yo. Pero que me la había cuenta, la vieja me va a robar. Ey, no, hombre, gracias. Ey, agradezco a la bicha. Gracias, Nayeli. Gracias, Nayeli. Gracias, Nayeli. Bueno, porque si tú me vas a pagar a mí. ¿Qué onda? Dame. Ahí está un aplauso para Nayeli, cortesía de Nayeli, gracias. Nano, ¿qué va a hacer con tanto dinero que ganó tan fácil? ¿Ah? ¿Qué va a hacer con tanto dinero que ganó tan fácil? Gracias, Nayeli. Este sí gana fácil. Este sí gana fácil. Voy a comprar la refri para... O sea, voy a pagar la refri. Ah, es cierto. Para la suegra de Nayeli. Ajá, es cierto. Va para la mamá de la albañil. ¿De qué? Va para la mamá de la albañil, la refri. Oye, Nano, decía que para la mamá del pupusero, la refri. Sí, a mi mamá. Espérenme, vamos a hacer otro video y nos cuenta todo lo malo que hace Nano con la mamá, espérenme.